Bienvenidos a un nuevo videillo en mi canal. Yo soy Paula Suárez y hoy vamos a analizar la alimentación de Silvi Araújo, una, digámoslo así, fitfluencer colombiana, de las más grandes exponentes, gran empresaria que muy seguramente tú sigues hace rato, al igual que yo. Así que no siendo más, vámonos al ruedo. Bien, antes de continuar, quiero dejar claro en algo que este tipo de contenidos de lo que como en un día, de mi dieta actual, es una tendencia que viene de hace un tiempo para acá. Es un arma de doble filo. Yo también hago este tipo de contenidos, de hecho tienes varios de esos videitos aquí en mi canal, y el tema con esto es que muchos al otro lado de la pantalla están esperando que su fitfluencer prácticamente les bote su dieta para ellos copiarla tal cual y con eso de pronto llegar a verse como su fitfluencer favorito. Nada más alejado de la realidad. Y por qué, digamos, tomo de ejemplo a Silvi Araújo por su gran impacto en redes, sobre todo la mayoría de su público son mujeres. Entonces la idea de este ejercicio es analizar un poco realmente puntos a favor, puntos de pronto negativos, cositas a mejorar alrededor de su alimentación. Un análisis siempre desde el respeto, desde la conciencia y siempre, como lo sabes en mi canal si me sigues hace rato o en mis redes, hablando desde lo óptimo a nivel muscular. Siempre esa va a ser la pauta para mí, para explicarte qué es lo que dice la ciencia, cuáles son las recomendaciones, todo eso. Entonces, no siendo más, ahora sí, a la tarea. Ahora sí, como si fuéramos amiguis, me siento por aquí casual y comenzamos la tertulia. Puntos a tener en cuenta antes de comenzar. Esto se basa en sus últimas publicaciones de lo que come en un día. Una fue en diciembre, otra fue como en abril, entonces ahí para que lo tengas en cuenta. Ella siempre lo aclara y vale la pena tenerlo como punto de partida, es que es una mujer petite. Es una mujer, digamos, pequeña en todo sentido. De estatura no supera el 1.62, 1.64 de estatura. Tiene 31 años. Por experiencia, porque tuve la fortuna de coincidir con ella hace unos años en una feria, en efecto es una mujer menudita, pequeñita. De hecho, al lado de ella yo soy un mastodonte, me da como por aquí. Entonces, para que lo tengas claro en cuestión de compararse, ya empezando por ahí, eso va a determinar muchas cosas de sus cantidades, de sus porciones, todo este tema. Otra cosa a tener en cuenta es que su estilo es más lifestyle, su estilo de vida saludable es más hacia modelo fitness. No estamos hablando de un atleta, no estamos hablando de un fisicoculturista. Ese contexto es súper clave. Su objetivo textualmente es mantenerse fuerte, tener buena masa muscular sin perder definición. Así lo describe ella tal cual. Esto quiere decir de entrada que no estará en un proceso de aumento de masa muscular estricto como tal. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Aunque ella también hace en sus publicaciones y siempre que lo comunica especial énfasis en que es una persona que se le dificulta aumentar masa muscular. Esto, mira, grábatelo aquí porque va a ser clave para este análisis. Bueno, no siendo más, entramos en materia. Vamos a tener en paralelo estas dos publicaciones porque son prácticamente muy similares. Hay solamente pequeñas variaciones. Ella de entrada dice que se toma un shot de vinagre de manzana disuelto. ¿Qué hay que tener en cuenta en cuanto al vinagre de manzana? Que es válido, pero no imprescindible. Lo que se ha visto al día de hoy a nivel de vinagre de manzana es que puede traer beneficios a nivel de perfil glucémico y absorción de nutrientes. Sin embargo, sus beneficios realmente son muy leves y quienes se benefician un poquitín, levemente, son quienes tienen realmente patologías médicas asociadas a resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o, en el caso más simple, personas que realmente hacen comidas muy muy altas en carbos. Ahora, como bien dijimos, ella no está como tal en un proceso de aumento de masa muscular, y siendo que en personas sanas sus beneficios realmente son imperceptibles, este paso se podría omitir. Listo, luego vamos aquí, perdonen que estoy viendo acá porque aquí tuve que hacer los apuntes para tener tal cual que decirte, que contarte. En cuanto a su comida preentrenamiento, entonces, como comida preentrenamiento, en ambas alimentaciones muestra que son 2 tostaditas de arroz, 50 gramos de banana, 20 gramos de mantequilla de almendras, café con leche de almendras. ¿Qué es lo que sucede acá? Me gusta que prioriza la nutrición perientrenamiento, es decir, no es alguien que se vaya a entrenar en ayuno. Ya tienes un video sobre entreno en ayuno, un short también más reciente. Entonces, prioriza eso y eso va a ser un plus muy grande a nivel de entrenamiento y a nivel que es una persona que se le dificulta aumentar masa muscular. Sin embargo, cuando nos remitimos realmente a analizar esa comida preentrenamiento, hace falta el macronutriente más importante
la proteína. La fuente de proteína es supremamente clave. Ahora, hablando de la comida preentrenamiento, si queremos hilar fino en un proceso, y más hablando de una persona que se le dificulta aumentar masa muscular, los detalles en esta nutrición alrededor del entrenamiento son claves. Cuando hablamos de una comida preentrenamiento, buscamos dos objetivos: proporcionar energía constante que se hace a través de fuentes de carbohidrato y proporcionar un entorno anabólico que se hace a través de fuentes de proteína. Y aquí, mejor dicho, no está presente la fuente de proteína. Esto lo tienes en todo un video en mi canal o la versión resumida también en un reel más reciente en mi Instagram. Ahora, otro punto aquí, ella también resalta que entrena muy temprano en la mañana, es decir, que su comida preentrenamiento es más o menos unos 30 minutos antes de entrenar, por lo mismo y por, digamos, esa cercanía que tiene entre la comida preentreno y el entrenamiento como tal, lo que buscaría es hacer rápida digestión y algo muy ligero, por lo que lo más óptimo en estos casos sería omitir la fuente de grasa, dado que una fuente de grasa o, digamos, algo muy alto en fibra también puede ralentizar esa digestión. Así que lo más óptimo sería aquí dejar la mantequilla de maní de un lado, meter una fuente de proteína para que sea de más rápida digestión, es decir, darle prioridad a los carbohidratos y a la fuente de proteína. Ahora, en el caso, digamos, de alguien que tuviera mucho más tiempo de reposo, al menos una hora, 1.5 horas, pues sí podría estar presente sin ningún problema una porción moderada de grasa. Vamos con la comida post-entrenamiento: huevos completos, arepa de maíz o batata, aguacate. Aquí, digamos, volvemos a lo mismo. Viene de un entrenamiento de fuerza, viene prácticamente de una comida muy nula, muy ligera, pre-entrenamiento. Y además, súmale, es una persona que se le dificulta aumentar masa muscular. Entonces, está en un contexto como tal en donde va a ser mucho más urgente una comida post-entrenamiento y que esa absorción de nutrientes también se dé lo más rápido posible. Entonces, aunque sea una comida completa la que ella tiene aquí, donde están presentes los tres macronutrientes, realmente a lo que deberíamos darle más importancia aquí, volvemos, es a la fuente de proteína, fuente de carbohidrato. Post-entrenamiento buscamos volver a la síntesis proteica que se hace a través de una fuente de proteína y recuperación de glucógeno y energía a través de una fuente de carbohidratos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí, digamos, la presencia de tanta fuente de grasa y adicional, si hubiera fuente de fibra, retrasar esa absorción? En el caso, digamos, de ella, sería óptimo que esa absorción de nutrientes sea lo más óptima posible. Entonces, yo dejaría las grasas para otras comidas durante lo largo del día, no tanto pre ni post entrenamiento. Vamos, comida 3, que básicamente es una comida principal, es su almuerzo: carne, arroz, batata, verduras, aguacate. Una comida que se me hace supremamente válida, supremamente completa, incluye fuentes de carbohidrato complejo, incluye carne roja que generalmente tiene más lenta digestión, incluye verdura, que eso también da un buen aporte de fibra que también ralentiza la absorción de nutrientes, fuente de grasa que, como ya lo vimos, también ralentiza la digestión, las verduras también le dan volumen a la porción. Entonces es una comida que, aparte de tener los tres macronutrientes presentes, va a ser supremamente saciante, lo que uno la va a tener llenita por más tiempo y va también a controlar el apetito. Esto es un punto muy estratégico a su favor. Comida 4, y esto es lo que yo llamo una merienda, un snack inteligente. Tiene aquí, por un lado, avena trasnochada, que es una mezclita que se hace desde el día anterior entre avena, chía, yogur griego, banano, manzana, lechita de almendras, bueno, bebida vegetal para que no salgan ahí los haters. O por un lado tiene también proteína en polvo, esto es como un batidito, banana, avena, agua, listo. ¿Por qué inteligente? Porque también mantiene la presencia de tres macronutrientes, lo que va a controlar su apetito, lo que también incluye una fuente de carbohidrato que es supremamente saciante, como lo es la avena. Y lo más importante, son meriendas que son demasiado prácticas, que si necesitas salir también te las puedes llevar. Entonces, también muy buenas ideas ahí de comida. Vamos con comida 5, salmón. Tiene aguacate, tiene ensalada.
Lo mismo en la otra opción, también prácticamente es la misma estructura: aguacate, fuente de proteína, vegetales. Una comida relativamente completa y ligera, muy probablemente de acuerdo a sus gustos, que quiera pasar la noche más ligerita, que de pronto no tiene antojos en la noche, entonces puede ser una comida estratégica para ella. Vamos por otra parte importante, aquí tengo la lista, por eso estoy mirando un poquito hacia allá. Suplementos que menciona: omega 3, clave, los ácidos grasos esenciales, sobre todo si no consumes mucho pescado azul durante la semana o con mucha frecuencia. Incluirlos también es una gran ventaja y un plus para nuestro entorno hormonal. Entonces, omega 3, check. Vitamina C, que fortalece nuestro sistema inmune, es un gran antioxidante, entonces check también. Probióticos, recuerda que lo que son los probióticos, prebióticos, promueven la salud de nuestra microbiota intestinal. Esto es importante que lo paute un médico de acuerdo a tu contexto. Entonces, no sé si ella lo haga así, pero la directriz sería esa. Eso lo explico en el video de hinchazón abdominal para que lo tengas en cuenta. Si tomaron no probióticos, eso está por allá. Magnesio es una coenzima de la vitamina D y también nos ayuda o contribuye a la recuperación, a la calidad del sueño, al descanso, y muy seguramente por eso ella lo deja para el último momento del día. Por último, creatina, que me parece clave que lo mencione aquí, porque una mujer, digamos, tan influyente, que le quite ese miedo a las otras mujeres de que tomen creatina, ya, por ese lado ya vamos bien. Tienes todo un videito sobre creatina también aquí en mi canal, donde la explico al completo, entonces no voy a abordar a fondo ese tema. Y proteína en polvo, que como ella la presenta, está genial, porque mira que en un plan está presente y en el otro no. Para que lo entiendas, la proteína simplemente es otra fuente de proteína más. Puedes prescindir de ella, puedes irte por fuentes de proteína sólidas, o si necesitas practicidad, irte por una en polvo y pare de contar, así como ella lo hace. A veces un batidito, a veces su avena trasnochada y pare de contar. No siendo más, entonces vamos a analizar puntos a favor. Lo primero es que ella siempre lo recalca y me encanta que lo haga, es que toda su alimentación es pautada para ella, acorde a sus características, y que solo te muestra a ti realmente ideas de comidas, que me parece clave aclararlo, porque como lo dije en un inicio, esto es un arma de doble filo y mucha gente allí simplemente está así, copiando dietas. Me gusta que aclare mucho el contexto de su alimentación, porque siempre va a ir acorde al nivel de musculatura que ella tiene, que no nos podemos comparar, porque si digamos lo comparas con como yo como, entonces yo, mejor dicho, como un camionero y ella al lado mío come una baba. Entonces es diferente. ¿Por qué? Porque somos dos contexturas, dos objetivos de mujeres completamente diferentes y separados. Entonces ahí, punto a favor. Segundo punto a favor, desbanca muchos mitos. El miedo a los carbohidratos, es una mujer que prácticamente en todas sus comidas tiene carbohidratos. Miedo a la creatina, es una mujer que incluye creatina sin miedo al éxito. Tercer punto a favor, tiene preparaciones y realmente muestra una alimentación muy sencilla, sin tanta receta, tanta cosa complicada en la cocina, que realmente cualquiera podría adaptar a su rutina diaria, incluso hacer un meal prep y llevarse bien con su alimentación de esa forma. Incluye alimentos muy variados, entonces eso también lo hará sostenible en el tiempo, desde la sencillez y la variabilidad que le da. Puntos a mejorar, yo creo que es evidente, simplemente la nutrición alrededor del entrenamiento. Se me hace que ella podría ser mucho más estratégica, sobre todo por lo que recalca tanto, que se le dificulta aumentar masa muscular, y siendo que ya, digamos, es una mujer que tiene una trayectoria y es avanzada, y vale la pena pulir esos detallitos de su alimentación alrededor del entrenamiento, no es más. Puntos a tener en cuenta, sobre todo para los que la ven, es que uno, su trabajo tiene un gran componente de modelo, de que su imagen es supremamente importante, y con eso me refiero a mantener cierto punto físico, y adicional se nota que también llegó a un punto ya en donde desde su trayectoria no busca un desarrollo muscular muchísimo más avanzado, así que no es como que quiera o pueda estar en un proceso como tal de aumento de masa muscular, ya que su imagen es importante y le es muy importante también mantener la línea. Eso es clave en este mundillo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Ella no puede salir, no le puede salir mañana un shooting de fotos, un rodaje o algo así, decir no puedo hacerlo porque es que estoy muy subida de porcentaje de grasa, estoy soplada. O sea, eso no puede suceder. Entonces, con eso, ¿qué quiero decirte? Su plan, más o menos haciendo un estimado, puede estar entre las 2.000-2.150 calorías, puede ser incluso su mantenimiento o tener ahí un ligero
superávit. Esto nos da un contexto en que prácticamente ella está en lo que llamamos una recomposición, un estado en donde, en el caso de ella, que ya es una persona avanzada, se puede estar, no va a tener resultados tan rápido, pero sí van a llegar, pero un poquito más tardados. Es un proceso muy, 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 muy lento. Pero Silvi, como lo digo, ya tiene una musculatura y un físico consolidado que le permite hacer esto y no tiene una meta como tal muy ambiciosa de una musculatura muy desarrollada. Entonces, en estos casos, estar aquí en esto es muy válido. Ahora, para alguien que busca un desarrollo, una musculatura mucho más avanzada, no es un estado óptimo, ya que no vas a tener las óptimas ganancias musculares como estando en un proceso estricto de aumento de masa muscular, y tampoco sería válido para alguien que lleva poco tiempo o está en sus primeros volúmenes, donde su cuerpo está en ese momento tan provechoso de obtener ganancias musculares mucho más fácil. Todo esto lo explico en este videito en mi canal, por si de pronto no es muy claro o no se entiende muy bien, eso lo explico más a fondo ahí. Segundo, algo que yo vi mucho en los comentarios de estas publicaciones sobre su alimentación fue el hecho de, varios decían ahí como que son alimentos costosos, que cómo se sostiene con esa alimentación así, que a alguien no le daría. Se nota que Silvi tiene privilegio, es pudiente, es trabajadora también, entonces se puede dar, entre comillas, ese tipo de lujos. Más no quiere decir que llevar este tipo de alimentación, una alimentación saludable en volumen o definición, tenga que ser costoso. Todo es ajustable a tu presupuesto, a lo que puedas comprar, a la disponibilidad en donde estés. Por ejemplo, tan sencillo como que Silvi come salmón, por ejemplo, yo ni siquiera compro salmón, no, me parece que no. Están otros alimentos económicamente mucho más asequibles, como la trucha, que tiene un valor nutricional muy parecido y es mucho más económico. Por ejemplo, la crema de almendras no la tienes que comprar de la marca Fit más costosa. Puedes comprarte las almendras normalitas y hacértela en tu casa en una licuadora y ya está. Otro punto aquí que tenemos que tener claro y es el tema de la comunicación. Así como te dije al inicio, tú y yo puede que la sigamos hace mucho tiempo y sabes que ella generalmente nombra que los días que entrena pierna o glúteo come un poquito más alto en carbohidrato y los días de superior un poquito más bajito en carbos. Esto se puede prestar para malinterpretarse mucho. No estoy diciendo que ella lo haga mal, sino que tú lo puedes entender mal, de pronto por falta de conocimiento en esto. Y te quiero aclarar en este video que se coma más carbos los días de inferior y menos los días de superior no quiere decir que te vaya más a crecer la nalga por comer más carbos ese día y vayas a verte más definida o perder grasa solo en tren superior por comer menos carbos. Nada que ver. Esto tiene que ver más con un tema del gasto energético. ¿Por qué? Porque un entrenamiento de tren inferior, al menos en un contexto de una mujer en general, va a ser mucho más demandante que un entrenamiento de superior. Entonces, muy probablemente esa compensación sea así, subiendo un poquito más los carbos y de pronto bajándolos el día de tren inferior, que de pronto los entrenamientos no son tan duros. Eso, la aclaración, no tiene que ver en nada con que aumentes de forma localizada o que bajes de forma localizada o que no te crezca cierta zona y aún así te aumente. No tiene nada que ver. Para crecer o para definir, o déficit calórico, superávit calórico, que es lo que siempre y ya te he enseñado en este canal, si no, remítete a todos los videos que tienes aquí. No siendo más, espero que este video sea muy ilustrativo para haber aprendido varios detallitos, para analizar realmente cómo va la alimentación de un fitfluencer, para que entiendas que no se puede extrapolar a todo el mundo, que tienes que tener un contexto claro, y digamos, esa es la falla que tienen muchos, sobre todo cuando hay una falta muy grande de conocimiento respecto a la nutrición, el entrenamiento y todo este mundillo del estilo de vida, que no se puede andar copiando lo que sea por ahí, que hace falta contexto y que incluso personas que llevamos tiempo en esto todavía tenemos detallitos a mejorar en nuestros procesos. Siempre tendremos algo por mejorar, algo por aprender. Entonces, bueno, ahí te dejo que esto solo, como ella lo dice, como Silvia Araújo lo recalca, este tipo de contenidos es para que te lleves tus ideas de organización de comidas, ideas de comidas, de recetas, pero no para copiar cantidades ni cosas exactas. Cuéntame si seguimos haciendo este ejercicio, ¿con quién más te gustaría que analizáramos su alimentación? Déjamelo en comentarios y me pongo en la tarea. Comparte, etiqueta, suscríbete, que eso apoya mi trabajo, y nos vemos en una próxima.